En el caso de disponer de un vacuómetro, donde la presión de vacío en este caso viene expresada en milibares, comprobaríamos que cada vez que lo rompemos, conseguimos un vacío más profundo en la instalación. En el último vacío, antes de proceder a la carga de refrigerante, tendremos que dejar la bomba en funcionamiento el tiempo necesario para asegurarnos que no dejamos restos de nitrógeno en la instalación, ya que de lo contrario se comportarían conjuntamente con el refrigerante como incondensables, al no poderse condensar y evaporar a las presiones de funcionamiento de la instalación. En caso de no disponer de nitrógeno, podremos realizar estas mismas operaciones con R22, ya que es uno de los refrigerantes que más humedad absorbe. Si no deshidratamos al máximo la instalación, la humedad existente, conjuntamente con el aceite y el refrigerante, crearán ácidos que atacarán a las bobinas del compresor y a los componentes móviles, cobreándolos. Una vez realizado y roto el vacío tres veces, cambiaremos la manguera de servicio de la bomba a la botella de refrigerante. Purgaremos el aire que contiene la manguera y dispondremos de varias opciones. Una de ellas será cargar por peso, bien sea con una báscula lo más precisa posible o bien a través de un dosificador, tomando como referencia la carga que indica la placa de características. En cualquiera de los dos casos cargaremos en estado líquido y con la máquina parada, dejando que una vez introducido el peso de refrigerante indicado en la placa de características, se igualen las presiones de alta y baja. Aunque tendremos que tener en cuenta que en las mangueras de servicio de 1,5 metros de longitud se quedan almacenados unos 25 gramos de refrigerante en su interior que no entran en la instalación. Una vez igualadas presiones y pasado un tiempo prudencial, pondremos en marcha la instalación y comprobaremos a través del consumo eléctrico que se activa en principio la válvula de 4 vías. Y transcurridos unos minutos, se pondrá en marcha la instalación, iniciándose así el ciclo de funcionamiento. Si no disponemos de ningún dato sobre el peso de refrigerante que monta la instalación, procederemos, una vez realizado y roto el vacío, a entrar refrigerante en estado líquido con la instalación parada. Habrá que recordar que la presión existente en un envase de refrigerante será la correspondiente a la temperatura a la que esté ambientado y fluido refrigerante que contenga. O sea, si la temperatura que rodea al envase es de aproximadamente más 20 grados centígrados, comprobaremos que al abrir el grifo del envase de refrigerante, solo habrá una escala de temperaturas en el manómetro que detecte los más 20 grados centígrados. O sea, que cuando se quiera introducir refrigerante a una instalación, tanto sea para cargarla desde el vacío o bien para recargarla, tendremos que tener más presión en el envase que en la instalación. En el momento en que se igualen las presiones, tendremos que calentar el envase en la zona de líquido, cuidando que la temperatura en el manómetro no sobrepase los más 35 grados centígrados. Supongamos que el aire que aspira la unidad exterior tiene una temperatura de más 13 grados centígrados y que utilizamos R22 como fluido refrigerante, pues con la máquina parada solo entrará refrigerante hasta que la presión en la instalación alcance los 94 psi o 6,5 bars. Si ponemos la instalación en marcha, comprobaremos que todos los valores de presiones y temperaturas de funcionamiento están bajos. Así que tendremos que parar la instalación, esperaremos a que se igualen presiones de alta y baja
calentaremos el envase e introduciremos algo más de refrigerante, volviendo a poner en marcha la instalación y comprobando de nuevo las presiones y temperaturas de funcionamiento hasta diagnosticar un funcionamiento correcto, al disponer tan solo de toma de alta presión en la instalación. Ahora bien, si al hacer la carga en estas condiciones, al no tener ningún dato de la instalación, le hemos introducido demasiado refrigerante y la presión de alta entra en valores más altos de los normales, nos limitaremos a descargar refrigerante hasta alcanzar la presión de alta estimada como normal. Ahora bien, si disponemos de toma de baja presión en el ciclo de calefacción, bien sea en el interior o en el exterior de la unidad exterior, podremos cargar con gas, por baja y con la máquina en marcha, controlando la presión de alta y los valores de temperatura que tengamos en el subenfriamiento del líquido. Así, como los saltos térmicos existentes en las dos unidades, hasta diagnosticar un funcionamiento óptimo. Otro método que se puede utilizar para cargar una bomba de calor es controlando la presión de baja y el recalentamiento a la salida del evaporador, tal como se describe en los capítulos 5 y 6, pero en este caso engañando a través de aportación de calor a la sonda de temperatura de la unidad interior, para que conecte la instalación en el ciclo de refrigeración y seguidamente ajustar la instalación en cuanto a presión de baja y valor del recalentamiento según la temperatura que rodee a la unidad condensadora. Para desarrollar el apartado dedicado a averías, tomaremos como siempre unos valores de referencia, tanto de presiones como de temperaturas, estimadas como normales en el funcionamiento correcto de una bomba de calor en el ciclo de calefacción, ya que estos valores sufrirán ciertos cambios según la temperatura que rodee a la unidad exterior. Así, para una temperatura en el exterior de más 13 grados centígrados, el salto térmico en la unidad interior lo situaremos en 20 grados centígrados. La presión de alta estará sobre 270 psi, correspondiente a una temperatura de condensación de más 50 grados centígrados. El subenfriamiento